evento, en esta ocasión, con un conversatorio sobre encadenamientos productivos. Tal y como ustedes pueden notar, la composición del programa, pero aquí todo tiene que ser dinámico, ¿verdad? La compañera Gertrude Pérez no podía estar en este momento porque está impartiendo lecciones en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Y por esa razón, entonces, el conversatorio, van a participar compañeros de la sede central, de la sede del Pacífico y de la sede del Occidente. En el orden inverso, entonces, en primer lugar participaría Mayro Padilla, ¿verdad?, que tiene en sus manos su última publicación, que es sobre Copeilla RL 1982-2007, un ejemplo de producción agrícola no tradicional en Costa Rica. Posteriormente, Orieste La Barca, que va a presentar también parte de su experiencia en el proyecto de encadenamientos productivos turísticos en la península de Nicoya, y Patricia Clara, ¿verdad?, que va a profundizar en su trabajo sobre la producción, comercialización, sobre la cadena de producción de la palma entera, ¿verdad? Simplemente a modo de introducción, bueno, y Ronnie Villales para servirles, que voy a servir de moderador sustituyendo a Juan José Marín. A modo de introducción nada más, y retomando un poco lo que se había discutido anteriormente, vamos entonces aquí a desmenuzar un poco el enfoque de las cadenas productivas o cadenas de producción, que en el caso de las investigaciones de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, se vienen más bien en orden lógico, primero la Universidad Nacional y después la Universidad de Costa Rica, se vienen desarrollando ya hace por lo menos 2 décadas, ¿verdad, Carlos? Por lo menos 2 décadas. Y en ese sentido, por lo menos podemos detectar 2 influencias o 2 estilos de investigación sobre cadenas de producción que han tenido influencia sobre los estudios costarricenses. En el ámbito estadounidense destacan los trabajos de Stephen Topic sobre el café, que primeramente estuvieron centrados en la circulación, sí, comercialización del café, y que ahora se han centrado sobre todo en la construcción social del café, o más bien en la construcción social del café, es decir, la calidad. Desde ese punto de vista, Stephen Topic acaba de publicar una historia mundial del café, tomando como base comparativa el enfoque precisamente de cadenas de producción. Y por otra parte, al estilo francés, el Instituto también ha desarrollado un enfoque de cadenas de producción, sobre todo con la participación y el comando de un agrónomo, Marc Dufumier, que trabajó de manera directa con proyectos en la Universidad Nacional, y la influencia de ambos enfoques ha sido traducida al ámbito costarricense por el doctor Mario Samper y por el doctor Paul Fess, que es un profesor francés que ha sido profesor de la maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional. Pero como lo que nos interesa acá más bien es discutir un poco estrategias de investigación, me parece que lo interesante sería retomar cuál es el fondo de cada uno de esos 2 estilos en términos metodológicos, de manera muy general, para plantear esto como base para la presentación que van a hacer los compañeros y la compañera. En el caso de los trabajos estadounidenses, se ha partido más de lo general a lo particular, en el sentido de que se ha trabajado primero con los grandes agregados, es decir, que tenían que ver con producción y comercialización de café, para en una segunda etapa profundizar más en lo particular, que aquí se traduciría como lo cualitativo, en términos de ver cómo se construye la calidad del café, que es una construcción social que permite la comercialización. Y en el caso del Instituto Agronómico del País Griñón, lo han hecho al revés. Ellos han propiciado una metodología que parte de lo particular y va hacia lo general, y ellos más bien lo que plantean es que antes que construir los grandes agregados, lo importante es trabajar directamente con los productores y hacer una tipología de los productores, insertarse en sus sistemas productivos, en su saber hacer, para posteriormente valorar cómo a raíz de eso surge precisamente la estructura productiva de varios productos, porque trabajan con enfoque mundial también, pero digamos que en este caso particular lo podríamos aplicar a las producciones en Costa Rica de café, banano, palma y al turismo, ¿verdad? Por lo tanto, metodológicamente, desde la primera perspectiva, primero habría que estudiar los datos censales
reconstruir la estructura agraria, la estructura productiva, la especialización productiva y el comportamiento del mercado para posteriormente empezar a estudiar un poco los aspectos más cualitativos. Y desde la segunda perspectiva, más bien lo primero que hay que estudiar es lo local, lo cualitativo, los estilos de producción, los actores que participan en el proceso de producción, lo que teóricamente se podría denominar el learning by doing o el learning by using, y además cuáles son las visiones de estos productores y sus relaciones sociales, para en una segunda etapa empezar a comprender por qué hay una determinada estructura productiva, cómo se construye y cómo se llega al proceso de comercialización y de construcción de la calidad. ¿Cómo se hace en Costa Rica? Eso es lo que nos interesa ahora plantear, ¿verdad? Cada uno de ellos va a exponer como máximo 15 minutos para después hacer un intercambio con todos ustedes, ¿verdad? Y en ese caso los presenté de mi izquierda a mi derecha, pero voy a empezar por mi derecha. Bueno, como ya ustedes vieron acá en la con que yo he trabajado en la mañana, lo que me interesaría rescatar aquí es cuatro ideas fundamentales. Una es que las cadenas nos permiten ver el cambio en la distribución de valor, no solo entre actividades, sino entre actores y de una misma actividad. ¿Y esto por qué? Porque lo que nos interesa no es hacer un ejercicio erudito de cómo funciona una actividad productiva, sino nos interesa cómo poder orientar las políticas públicas hacia esa actividad productiva. Todo el estudio de las cadenas, en este caso con la que yo trabajo, no es simplemente qué bonito saber cómo es, sino cómo va a funcionar y cuáles han sido las fortalezas y cuáles han sido las debilidades. En las debilidades, si es posible, mejorar, o cuando han habido fortalezas, para aprender de un caso de éxito, ¿verdad? La otra, esa sería como la primera y la segunda. La tercera fortaleza del enfoque es que enlaza el consumo con la producción. El gran fallo que hemos detectado en las políticas que se han aplicado en la zona Pacífico Sur es, como dice Carlos Hernández, los descabellados proyectos de nuestros gobiernos, algo así, pones en el artículo. Bueno, nunca se plantean primero cuál es el mercado para los productos, sobre todo en el gran fracaso con el palmito, que llevó a la quiebra a muchísimos de los productores. Entonces, viendo, digamos, pequeñas cosas que yo he encontrado, pero es que no importa que sea esa, digamos, en la parte del... Es que no... La que está todo el esquema, en la parte de los productores, ganadores, digamos, lo valioso, lo rescatable del estudio que yo hago es que hay una cooperativa sumamente exitosa que se llama Cooperación. En ese caso, ok, yo me trato de enfocar cuáles fueron los criterios de lo que, como les dije, trabajando con el neoestructuralismo, porque yo sí necesité una teoría que me orientara, ¿verdad? Que entonces me orientó. ¿Cómo fue el financiamiento en el caso de Cooperación? Que fue lo que yo encontré, que fue la gran fortaleza, o sea, el caso de éxito, que una vez me lanzó a que el financiamiento que había permitido una transferencia tecnológica. Cuando estudié la parte de la tecnología, ¿qué encontré para una útil para las políticas públicas? Que se había desarrollado toda una tecnología de punta, de vanguardia, y que en realidad podía ser transferida, y lo que los neoestructuralistas llaman asimilada. O sea, ella había sido generada en situ y estaba apropiada. Entonces, ¿cómo había hecho Cooperación para apropiarse de esa tecnología? Ellos compraron la semilla de la semilla que tenía Farmatica, que es la United Food Company, pero ellos hicieron sus propios viveros,
Entonces, ya ahí a mí me, ya digamos, de esta experiencia yo saqué dos enseñanzas. Una, el éxito había sido que habían apropiado una tecnología que era similar, o sea, que estaba para ellos. Otra había sido transferida por medio de un tipo de financiamiento que requería una asistencia técnica. Cada 15 días los visitaba un extensionista del Banco Nacional por medio de un fideicomiso. Entonces, si así sigo, digamos, si yo vengo a la parte del procesamiento y la industrialización, ok, aquí en Copagropal su éxito es porque tenían la planta industrializadora. Cuando llegamos al consumo, Copagropal tenía un gran problema. El mercado nacional estaba totalmente copado por la empresa Palmatica. ¿Cómo hicieron ellos? Ok, ellos, como les dije antes, se fueron a un paso más allá y apuntaron a la industria oleoquímica, o si no, empezaron a exportar a México por medio del TLC a México, o si no, exportaron a Panamá producto terminado, en cada caso. Pero lo que les iba a decir es cómo se distribuye, cómo localizamos en cada segmento los casos de éxito y los fracasos, y cómo me permite, por medio de la distribución del valor, ver cuáles fueron los factores. Y eso sería, digamos, lo que yo rescato de esta metodología. ¿Cómo llegué a los resultados? Bueno, tuve montones de entrevistas, montones de informes. Bueno, en el caso de los laboratorios, los informes científicos, informes, tuve la suerte de lograr rastrear los informes de la United Food Company. Después he tenido los informes del BID, y en el caso de los productores independientes hicimos una entrevista, hicimos una encuesta con todos los productores independientes, 120 productores, que fue la encuesta. En el caso cooperativo son 13 cooperativas y son 2.000 productores en total, y la cantidad de palma en Costa Rica es 55.000 hectáreas, abarca un 10% de lo que llamamos nosotros ACOSA, que es el área de conservación, OSA, corredores, bolsitos y OSA, corredores y bolsitos, ¿sí es usted? Entonces tampoco es un sector tan despreciable, ¿verdad? Y por medio, obviamente, de las cooperativas y las asociaciones, ahora hay una gran efervescencia en esa área. A veces yo me siento como si fuera la Gestapo o algo así, porque nadie quiere hablar de la palma del sur, porque todo con el cuento del biodiesel nadie sabe que viene, pero más o menos esa fue la metodología que utilizamos, orientada, como les digo, a un sentido de política pública. Bien, nosotros, el proyecto que tenemos planteado para la península Micoya no se basa en una investigación histórica sobre encadenamientos que se hayan producido, no se refiere al pasado, sino más bien al presente. ¿Cuáles encadenamientos existen actualmente o cuáles encadenamientos se podrían propiciar entre la planta turística, hoteles especialmente, restaurantes, y las pymes de la zona que podrían estar ofreciendo bienes o servicios a esta planta turística? Entonces, una vez que aplicamos los instrumentos, especialmente las encuestas, para determinar la condición tanto de la oferta como de la demanda, procuramos seleccionar empresas que vayan por el lado de los hoteles y por el lado de las pymes a encadenarse, si es que ya no lo están. Y para ello, un proceso de seguimiento, de capacitación, que dura, una vez que la investigación culmina en el primer año, la etapa de capacitación y seguimiento y generación de los encadenamientos dura 2 años. O sea, el proyecto en general dura 3 años. Hay algunos aspectos teóricos que tienen que ver con los encadenamientos productivos vistos desde ese punto de vista, desde el punto de vista puramente económico y no necesariamente histórico. Los complejos, los encadenamientos productivos pueden entenderse como la generación de valor en el proceso de producción, qué factores de producción participan, la intensidad de los factores de producción, específicamente capital y mano de obra, así como materia prima, qué grado, cuál es su porcentaje de acumulación en el proceso de producción, quiénes participan, a quiénes se les retribuye
esos, la participación de esos factores de la producción. En otras palabras, por ejemplo, en el caso del capital, ¿quién está poniendo el capital? ¿Es nacional o es extranjero? ¿Dónde se realiza una parte del proceso de producción? ¿Dentro o fuera del país, dentro o fuera de una zona? Y eso nos va a llevar a la discusión de si es necesario o conveniente propiciar estos tipos de encadenamientos productivos. La respuesta prima facie es que sí, es conveniente, porque agrega valor al proceso de producción. Generalmente se habla, por ejemplo, de que las maquilas solo dejan, en el caso de Costa Rica, los salarios, y que es un autoengaño del país decir que se está exportando esa cantidad, por ejemplo, textiles, cuando el único valor agregado que estamos produciendo o generando es el de la mano de obra. Entonces, en ese caso sería el factor trabajo que es intensivo. Finalmente es más retribuido ese factor por salarios bajos en las zonas donde están ubicadas las textileras, y por lo tanto allí el valor agregado es mínimo. Entonces, en la medida en que la producción nacional aumente el valor agregado, también va a aumentar el Producto Interno Bruto y el aprovechamiento de los factores de producción, tanto el capital como el trabajo, si hay encadenamientos productivos. Hay países que han tenido una experiencia formidable en la generación de encadenamientos productivos, el caso de Corea, el caso de Japón, a través de los clusters industriales. Es sectores, regiones, territorios dedicados exclusivamente a la ubicación de empresas que están relacionadas en un proceso o en varios procesos productivos, y por lo tanto unas a otras son competencia o son proveedores o son procesos de producción. Por ejemplo, una fábrica, digamos, de vehículos, donde los productores de componentes, por ejemplo, de parabrisas, de espejos, de llantas, se encuentran cerca en la misma localización y son proveedores de una o dos o tres grandes empresas multinacionales que producen vehículos para los mercados internacionales. Esto ha sido entonces exitoso en Japón, ha sido exitoso en Corea del Sur y en otros países del sudeste asiático. Han generado cadenas productivas que han impulsado, se puede decir, que en un periodo de 30, 40 años, la producción interna y las exportaciones de una manera, se puede decir, exponencial. Hace 30, 40 años, algunos países que hoy llamamos industrializados del sudeste asiático tenían economías muy vulnerables, mucho más vulnerables que las economías de América Central, y lo han logrado a través de entre otras cosas, de los encadenamientos productivos. Bien, entonces se entiende por complejo productivo, encadenamiento productivo o clúster a una considerable aglomeración de empresas que se detengan en la misma actividad o en actividades estrechamente relacionadas dentro de un área espacialmente delimitada que cuenta con un perfil determinado donde la especialización y el comercio intrafirma resulta sustancial. Sería el caso, como le decía, entonces, del sudeste asiático. Ahora bien, lo que queremos en la península es algo muy similar, pero en una escala mucho menor. La ubicación espacial sería los tres distritos de la península de Nicoya. La investigación preliminar, que dura un año, va a determinar si es posible hacer en los tres distritos, solo en uno o en dos de ellos, o en una región o una subregión o un área muy localizable, quizás solo de un solo distrito. Preliminarmente consideramos que quizás solo se pueda realizar en el distrito de Córdoba, donde estamos de Suma, Santa Teresa, y hay un desarrollo turístico un poco mayor, ¿verdad? No tanto en Paquera o en Lepanto. Preliminarmente eso es lo que tenemos en relación con este proyecto. Ahora bien, existen ciertas ventajas asociadas al impulso de los encadenamientos productivos. Por ejemplo, efectos externos positivos que surgen como resultado de la existencia de un fondo común de trabajo calificado y atracción de compradores. También la posibilidad de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante entre empresas. Los encadenamientos hacia atrás es vincularse con proveedores de la misma región que suministran sea materia prima o bienes intermedios, bienes no terminados o bienes servicios que se agregan a la cadena de producción. La integración hacia adelante tiene que ver más bien con una vez que el producto fue acabado,
con la parte de comercialización. Entonces hablaríamos de que la integración hacia adelante tiene que ver mucho entonces con la comercialización. Una empresa entonces que busca servicios de comercialización, canales, publicidad, etcétera, a través de proveedores locales de su misma área. Intercambio intensivo de información, a la vez que existen instituciones que generan espacio para un ambiente de creatividad. Acción conjunta con el objeto de alcanzar ventajas locales. La existencia de una infraestructura institucional diversificada que apoya las diferentes actividades. Y una identidad sociocultural basada en valores comunes dentro de un ambiente local que facilita el establecimiento de lazos de confianza empresariales. Entonces, la escasez de espíritu empresarial, las barreras al traspaso de información, la falta de confianza y similares restricciones son consideradas como los principales cuellos de botella en el desarrollo de este tipo de encadenamientos productivos. Entonces, veremos más adelante que los encadenamientos productivos no solo tienen un valor económico, sino se puede decir incluso un valor identitario. Al crear una cultura empresarial, una cultura productiva que se desborda hacia otras formas de expresión de cultura, que crea una identidad propia y regional. Bueno, el otro punto a considerar serían los encadenamientos productivos y las pymes, la importancia que tiene. Hoy día se dice, y el Banco Mundial, por ejemplo, en un documento así lo menciona, que las pymes son la columna vertebral de la economía mundial actualmente. Si bien las transnacionales cobran importancia enorme en esa época, en esa etapa de la globalización, sin embargo, una gran parte de la producción mundial no la producen las transnacionales, sino las pymes. Entonces, es interesante plantear el tema de los encadenamientos productivos entre pymes o de grandes empresas o medianas con pymes. En una economía en vías de desarrollo existen tres motivos principales para justificar el incentivo público a la formación de un sector de pymes robusto. Eso se lograría por medio de los encadenamientos. El primero de ellos es el de que el hecho de que un país como un todo se beneficia, ya que el sector privado se amplía y diversifica, generando mayor cantidad de empleos. El siguiente argumento, o sea, el segundo argumento, consiste en que ese tipo de empresas no se consolidan sin cierto grado de ayuda estatal. Debe haber cierto grado de empuje por parte del Estado. En este caso, pues nosotros como universidad pública también lo estamos dando junto con un convenio que se firmó con el Ministerio de Economía para realizar ese proyecto en la península de Nicoya. Entonces sí, pues hay apoyo estatal por medio del Ministerio de Economía y por medio de la UCR. Entonces, el segundo argumento sería que debe existir esa ayuda estatal, ya que existen fallas de información y otras imperfecciones del mercado, la producción de apoyo financiero, técnico y de mercadeo para las pymes que necesitan ser capacitadas y ayudadas. Específicamente, hace unos 4 años se había aprobado en la Asamblea Legislativa, se había promulgado una ley de apoyo a las pymes y se creó un fondo de varios millones que es administrado por el Banco Popular. Entonces, sí, Costa Rica se están dando los pasos para apoyar los encadenamientos productivos con pymes. Y finalmente, el tercer argumento es que se considera que los programas destinados a las empresas de menor tamaño generan mayor bienestar social y eficiencia económica, al hacer énfasis en las oportunidades de trabajo que existen para los sectores menos privilegiados de la sociedad. Por ese motivo es que el desarrollo de encadenamientos productivos es de fundamental importancia para las economías en desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos para que se formen ese tipo de clusters? Bueno, como adelantaba hace un rato, se considera que la creación de valor económico solo es sustentable si además se genera valor social. Es decir, los encadenamientos productivos deben propiciar no solo un aumento del valor agregado en la producción nacional, en la producción local o en la producción regional, sino también un aumento del valor social a raíz del propio encadenamiento. Existen diferentes enfoques, por ejemplo, Joseph Ramos explica o hace un listado de los diferentes enfoques teóricos que se dan sobre para justificar los encadenamientos productivos. Una de esas teorías es la teoría de la localización o geografía económica. Esta teoría focaliza su análisis en la razón que lleva a las actividades a concentrarse en ciertas áreas y no a distribuirse de forma aleatoria.
Entonces se hace hincapié en el precio relativo del transporte, en el costo final, hay una disminución del costo por haber un acercamiento a las empresas que están encadenadas, lo cual explicaría por qué ciertas actividades suelen ubicarse cerca de los recursos naturales o de las materias primas, mientras que otras lo hacen en las proximidades de los mercados a abastecer. Entonces, si tenemos encadenamientos hacia atrás, lo más lógico sería que la ubicación sea de empresas cerca unas de otras. Si es con los clientes, lo más lógico sería que la ubicación sea cerca de los mercados donde se venderían esas materias primas, esos productos finales o servicios. La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, en inglés sería downstream y upstream, hacia atrás y hacia adelante. Algo ya expliqué de eso, la teoría de los encadenamientos hacia atrás y adelante se debe a un economista, Hirschman, algunos quizá lo conozcan, y procura mostrar cómo y cuándo la producción de un sector es suficiente para satisfacer el umbral mínimo y la escala mínima necesaria para hacer atractiva la inversión en otro sector. En otro sector que se abastece, eso sería el encadenamiento hacia atrás, o bien procesa, que sería el encadenamiento hacia adelante. También se habla de integración, ¿verdad? Algunos hablan de integración hacia atrás, integración hacia adelante, sería lo mismo. Los primeros dependen tanto de factores de demanda como de su relación con factores tecnológicos y productivos. Asimismo, el desarrollo de los encadenamientos hacia adelante depende de forma importante de la similitud tecnológica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. Entonces, eso justificaría los encadenamientos tanto hacia atrás como adelante. Otra teoría, la teoría de la interacción de los distritos industriales, dice lo siguiente: a través de la teoría de la interacción se pretende explicar las condiciones más propicias para que haya aprendizaje basado en la interacción, la cual eleva la confianza y reduce los costos de transacción y de coordinación. Asimismo, esa actividad acelera la difusión del conocimiento y la innovación, generando derrames tecnológicos y economías externas y de escala para el conjunto de empresas de distrito que no podrían ser internalizadas, de estar cada empresa interactuando con las otras a gran distancia. Es decir, que si las empresas están cerca unas de otras y hay encadenamientos entre ellas, es posible que también haya un derrame de conocimiento organizacional, del conocimiento tecnológico, y por lo tanto que sea más factible que haya un mayor progreso y más rápido desde un punto de vista de la generación de conocimiento y de tecnologías. Bueno, el modelo de Michael Porter no lo voy a explicar, ni tampoco la teoría siguiente, porque creo que me queda muy poco tiempo. Tampoco voy a referirme a cómo han sido los encadenamientos productivos en Europa, especialmente en Italia, que es una de las causas, se puede decir, de la industrialización de Italia, los encadenamientos productivos entre pequeños sectores industriales o pequeñas empresas y la generación de distritos industriales. Ojalá pudiéramos imitar el ejemplo de Italia en Costa Rica. Voy a explicar brevemente la metodología entonces que se ha seguido en el caso de los tres distritos de la península. Como les decía, en una primera etapa se está realizando una encuesta a la plata turística. Estamos haciendo un registro empresa por empresa de cuáles son los hoteles, cuáles son los restaurantes, cuáles son las empresas, digamos, que tienen otro tipo de servicios turísticos, por ejemplo de tours, etcétera, canopy, para determinar a través de un cuestionario que se ha pasado ya, hemos hecho varias visitas con equipos de encuestadores y la información se está tabulando y obviamente habrá que interpretarla. Igualmente se está aplicando un cuestionario a las pymes de la región para determinar a partir de ese instrumento, de la aplicación de ese instrumento, cuáles serían las posibles pymes que pueden ser encadenadas o impulsadas a un encadenamiento con la plata turística. Entonces, básicamente es información de tipo primario a través de encuestas. Y a partir de ahí se va a hacer una selección de empresas de ambos lados, tanto de empresas turísticas como afines, para propiciar, a través, por ejemplo, de ferias industriales, de rondas de negocios, grupos focales, también se están realizando o se van a realizar,
para poder determinar cuáles empresas se pueden seleccionar y cuáles están dispuestos a participar también en la segunda etapa, que sería de conocimiento y de capacitación, para poder dar paso a la tercera etapa que se va a realizar en el tercer año, que sería la generación de, y la formalización de esos encadenamientos productivos. Esperamos que esto pueda contar, o más bien que esto propicie, que se obtengan los beneficios asociados normalmente con los encadenamientos productivos regionales, y con un enfoque de desarrollo endógeno. La teoría económica del desarrollo endógeno pretende que el desarrollo se pueda lograr de forma local, con los recursos locales, y que los beneficios también puedan ser absorbidos de forma local. Esta es la teoría del desarrollo endógeno, ha sido teorizado ampliamente por economistas de todo norteamericano, y también es un enfoque teórico. En torno a lo que nos tiene abocados esta tarde a tratar lo que son los encadenamientos productivos, es fundamental tener un marco de referencia. Este trabajo refleja un poco lo que ha sido la evolución de los sistemas de producción en Palmares. Palmares históricamente ha sido un cantón de vocación agrícola desde el siglo XIX inclusive, pero particularmente ha experimentado ciclos productivos bastante interesantes que los podemos periodizar inclusive. Un primer periodo productivo significativo se dio en los años 40. En la década de los años 40 Palmares fue el cantón tabacalero por excelencia en Costa Rica. Tanto así que el 60% del área agrícola del cantón estaba cubierta de tabacales. Pero hay antecedentes muy interesantes. Por ejemplo, en 1835, Bruno Carranza, gobernador de Alajuela, visitó Palmares, y no precisamente de vacaciones, sino que llegó a Palmares a destruir 16.500 plantas de tabaco con el destino, que en Palmares pues era el sitio de los más atractivos para realizarlo. Entonces hay antecedentes importantes, ¿verdad? Ya para los años 40, el café es un cultivo lícito, y en ese sentido prácticamente el espacio geográfico de Palmares, que es muy pequeño, hoy en día son 38.06 kilómetros cuadrados, en ese momento podemos hablar de 25 kilómetros cuadrados, porque no estaba anexado en unos distritos, especialmente Santiago y Candelaria, que pertenecían a Atenas, dado que podemos ver ese impacto también a nivel ambiental, ¿verdad? Hoy en día podemos analizar ese tipo de problemática debido a una actividad productiva. Para los años 50-60 cobra auge significativo el café. Hay que tomar en cuenta que el tabaco decae de manera significativa producto del ingreso de las tabacaleras transnacionales, y tiene un impacto realmente fuerte contra los productores locales y regionales de tabaco. Para los años del año 62 se establece Cope Palmares, la cooperativa cafetalera que tiene vigencia hasta la actualidad. Y esta pues también tiene una trayectoria significativa, no solamente a nivel de la producción agrícola, sino que también se ha diversificado a otras áreas productivas. Y para los años 80, especialmente para principios del año 82, se funda lo que es la Cooperativa Agrícola Regional de Productores de Caña India, COPE India RL. Con esta retrospectiva lo que quiero plasmar es claramente la evolución y la importancia del cooperativismo en un cantón. En el caso de Palmares es sumamente significativo, la experiencia de los cooperativistas ha sido sumamente exitosa. Asimismo podemos ver de cómo muchos de los productores que en un momento fueron asociados a las cooperativas tabacaleras de Palmares, que hubo dos muy importantes, luego fungieron como miembros, inclusive fundadores de la cooperativa de productores de café, y a su vez también fueron gente importante en la cooperativa de productores de caña india y exportadores de caña india también. Entonces hay una experiencia, podríamos decir, una trayectoria de cooperativismo muy fuerte en este cantón, que también se expandió a la región de Occidente. Ya para concretizar un poco lo que es la cooperativa, esto se fundó en el año 82 y pues tiene operaciones hasta la fecha. Un dato importante en torno a lo que es su gestión de exportación, hay que tener claro que es una cooperativa de exportación fundamentalmente, y no solamente caña india, sino que también plantas ornamentales y follajes. De los destinos de esta producción es variado, especialmente Estados Unidos, Europa y Asia, pero el mercado más importante es el mercado chino. Alrededor del 65% de las exportaciones de esta cooperativa, que es la cooperativa más importante a nivel nacional,
en materia de producción y exportación de plantas ornamentales y follajes, vemos que es sumamente determinante el mercado chino, 65%. Estados Unidos realmente es alrededor del 13-12%, si lo comparamos con la importancia que China tiene. También se han explorado nichos interesantes como Australia, inclusive Nueva Zelanda, países de Sudamérica. Con respecto a lo que es la cooperativa, esta tiene otra característica muy particular. No es una cooperativa estrictamente local, podemos decir que es una cooperativa en realidad nacional. Tiene socios de todas las regiones en el país en las cuales se pueda cultivar caña india. Pero es algo muy interesante tener que el cantón del Doctor Luz es el principal cantón que aporta materia prima para que la cooperativa subsista. Sin Doctor Luz, Copa India no existiría. Es el cantón que aporta alrededor del 65-70% del total de caña india que esta empresa procesa y envía al exterior. De tal manera que es una cooperativa de impacto regional y yo diría más que todo impacto nacional. Si solamente esta cooperativa captara el aporte de los productores de la región y específicamente de Palmares, hace tiempo tuvo que haber cerrado sus puertas. De tal manera que es un ejemplo muy interesante, ¿verdad?, de cómo la experiencia cooperativista ha logrado consolidarse y especialmente sobrevivir, porque también ha habido un proceso muy particular en el cual muchos de los que han formado parte de la estructura administrativa y empresarial de la cooperativa han ido y han hecho tienda aparte, como dicen, y se han convertido en competidores de la misma cooperativa. Entonces, es un proceso bastante particular. Otro detalle es ya propiamente la actividad productiva. La caña india históricamente ha sido un producto que no tenía un interés comercial, sino que se utilizaba para barzas, para cercas, para las fincas, para delimitar propiedades en capitales u otras propiedades. No obstante, cercas vivas. Cercas vivas, exactamente. No obstante, a partir de su arribo a Costa Rica, más o menos en 1910, llega la caña india a Costa Rica. Es un producto originario, un cultivo originario de Nueva Guinea específicamente, y llegó a tierras americanas en 1890, a Brasil y el Caribe, y a Costa Rica en 1910. Y a partir de esa época, el paisaje rural costarricense se comienza a manifestar con ese tipo de cultivo, especialmente para ese tipo de utilidad, que era barreras vegetativas, limitación de fincas, entre otros. Y es a partir de los años 80, con la diversificación agrícola y especialmente el estímulo de la producción tradicional, que este cultivo comienza a ser atractivo, especialmente con la coyuntura de bajos precios para los productores cafetaleros. No se convirtió en una pomada canaria, pero sí realmente, a partir de los testimonios de muchos productores, se convirtió en la tabla de salvación para los mismos. Y muchos de ellos pudieron mantenerse y subsistir hasta la época. La caña india es llevada a la planta ya, entrando un poco a lo que es la parte productiva y para vincular lo que es el encadenamiento, esta llega por diferentes vías. Los productores directamente la llevan, con su transporte o bien abriendo un transporte, chapulín o cualquier otra vía para poder llevarla a la planta de procesamiento. Y como ven ustedes, hay productores de toda la región. San Ramón es el cantón segundo en cantidad de asociados. Eso sí, es mayoritario el aporte en producto con respecto a Palmares. Tiene la mayor cantidad de productores, pero también desde el punto de vista de la cantidad de la producción que se aporta es bastante reducido. Les decía que Cotobruz es el más importante. Otra vía es a través del vivero. La cooperativa tiene un vivero, ahí se investiga también y mucho material se lleva a la planta de procesamiento. En la planta de procesamiento hay una serie de fases y de etapas y algunas de ellas se hacen en la finca del productor. Lo más común es la vecina, ¿verdad?, que hay que darle cierto mantenimiento, y luego la corta. Eso genera temporalmente empleo, no es una actividad permanente, sino que ciertas etapas y ciertas épocas donde también la demanda externa genera una mayor necesidad de empleo, y muchas veces esto es familiar o bien algún tipo de contratación extra al grupo familiar. En la planta, como les dije, hay una serie de etapas que tienen que cubrirse, que van desde la clasificación, la corta de las mismas, luego viene el parafinado, que es todo un proceso, ¿verdad?, de curación de la planta para ese largo viaje que tiene que llevar inclusive hasta Asia.
y luego los contenedores tienen que ir en frío, ¿verdad? Son contenedores especializados, atemperados para que puedan resistir el viaje, y también hay estrictos controles biológicos, ¿verdad? Porque es una planta que puede deteriorarse fácilmente, especialmente con estos recorridos tan largos. En materia también de empleo, como les decía, especialmente se ven beneficiados el grupo familiar directamente vinculado al productor. Otra de las cuestiones importantes que en los últimos años la cooperativa ha tratado de promover es el desarrollo de un proyecto ecoturístico tratando de promover el turismo rural sostenible. Es una alternativa también que puede generar una serie de posibilidades de empleo al cantón, máximo que es Palmar, uno de los cantones más densamente poblados del país. Son 38 puntos de los 6 kilómetros cuadrados. En Palmares hay más o menos 33.000 habitantes. Estamos hablando de una densidad de más o menos 900 y pico de habitantes por kilómetro cuadrado. De tal manera que eso se convierte en una alternativa bastante pertinente, bastante significativa. Y para ir concluyendo, ¿verdad? Pues tiene retos y perspectivas como cualquier otro tipo de actividad productiva, máxima en el contexto actual, ¿verdad? De la expansión de la globalización económica. Y las experiencias que este trabajo ha generado, por ejemplo, es el retomar el valor del aporte a la historia oral, que ha sido fundamental para este trabajo. También se utilizó, por ejemplo, fuentes relacionadas con actas, también se consultó archivos digitales. Estas cooperativas y este tipo de empresas ya manejan información digitalizada. También todo la apertura de la empresa fue importante en torno a lo que fue los registros contables. Hubo también mucha apertura para poderlos analizar de parte también de la gerencia, como fuente importante que ha estado por más de 12 años en la cooperativa. También es un insumo esencial. El trabajo de campo, sin lugar a dudas, es una fuente y también genera posibilidades metodológicas sumamente valiosas. El tipo de actividad se realiza en contextos y espacios muy particulares, y estando ahí con el productor directamente en el espacio y recabando esa información a través de entrevistas y también un registro gráfico, porque el libro tiene una serie de fotografías que explicitan aún más ese proceso, de tal manera que la experiencia de este trabajo es esencialmente ecléctica, podríamos decir. Es una experiencia de historia local que involucra también lo que es la historia oral, involucra el trabajo del campo y también recurre a cuestiones un poco más tecnológicas, si cabe la expresión, dado que mucha información también está en registros digitales. Y el producto final es, en síntesis, ¿verdad?, una propuesta, ¿verdad?, una alternativa para también reconocer la importancia de la diversificación productiva en este cantón. No ha sido un cantón monocultivista, como muchas veces se ha creído, sino que más bien producto de los cambios y transformaciones de la experiencia productiva de la cooperativa tabacalera, luego la experiencia cafetalera, sirvió para generar experiencias significativas y que a la postre han generado posibilidades de desarrollo local. Por aquí concluyo. Bueno, antes de darle la palabra, tengo que hacer aquí tres anuncios. El primero es que hoy a las 4 de la tarde vamos a tener aquí en la sede el Festival de Música Barroca, al que están cordialmente invitados e invitadas. Mañana a las 5 de la tarde va a haber un cineforo con la proyección de la película Caribe, con comentarios de Gabriel González Vega, que es un comentarista reconocido de cine, ¿verdad? Y me comunica Ariester que a las 7 de la noche hay un concurso de chiveros donde pueden inscribir la barriga a todos los expositores, porque todos investigamos mucho, pero no tenemos nada de Y para retomar un poco la seriedad de la mesa, primero quiero agradecerle a los expositores y a la expositora, ¿verdad? Y sobre todo dejar planteado que vean qué interesante cómo, si retomamos la perspectiva de largo plazo, se nota que en Costa Rica hay toda una dinámica, ¿verdad?, de transformación, que se explica por diferentes factores. En este caso vimos tres elementos específicos de especialización productiva por el enfoque de cadenas. Por lo tanto,
tal y como se ha planteado para otros entornos, creo que queda claro que el desarrollo del premio es malo, ¿verdad? Pero la distribución puede ser transnacional o puede ser nacional. Y ahí una gente muy importante que no puede perderse de vista es el Estado, ¿verdad? Entonces, con esta breve reflexión, abro un espacio de preguntas. ¿De cuántos minutos? Máximo 10 para... De 10 minutos antes de pasar a la siguiente actividad, por si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta a los panelistas. Ana María. Bueno, un comentario. O sea, Anita, es que tiene que quedar registrado. Primero felicitarlos a los tres, me parece valiosísimo. Hemos sacado muchas conclusiones para otros trabajos. Por ejemplo, lo que Patricia señalaba en la mañana, de que tenemos que preocuparnos desde la variedad genética hasta los impactos ambientales, que eso difícilmente lo contabilizamos a veces en los estudios económicos tradicionales. Pero oyéndolos a ustedes, reflexionaba sobre la importancia del Estado en esa tarea que ustedes están visualizando y cómo el Estado costarricense está en deuda con las pymes y cómo esa deuda, y con todos los procesos de encadenamiento, y esa deuda no se salda con el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, porque definitivamente debiéramos copiar los buenos ejemplos, como el caso norteamericano, donde en Estados Unidos hay una ley que obliga al Estado a comprar el 20% de todas las compras del Estado a pequeñas empresas. El 20% de todas las compras del Estado. Además, está obligado, para que esas compras sean excelentes, está obligado a darles créditos en buenas condiciones, asesoría técnica, porque no es comprarles cualquier cosa, ¿verdad? Y además, la ley obliga a las grandes empresas a proveerse de las pequeñas empresas. Y yo me pregunto, en el contexto de la firma del TLC, ¿se puede hacer eso en Costa Rica? ¿O van a decir que estamos rompiendo la igualdad, que todos tienen que estar en condiciones iguales, pequeños, grandes, nacionales y transnacionales? Entonces, no podemos solamente endeudarlas, tenemos que crearles un mercado. Esa es una responsabilidad. Y está claro que en Costa Rica se ha dejado el emprendimiento privado a la iniciativa, a la libre, y el Estado ha abandonado funciones que en otros países han sido exitosas, en Taiwán, en China, en los mismos Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué han triunfado? Porque el Estado ha estado ahí. Entonces, realmente creo que es muy importante desde abajo presionar para eso que decía Ron, una mayor participación del Estado en la creación de esos mercados, ¿verdad? Que son tan urgentes por todas las cosas que ustedes han señalado, que me parecen valiosísimas. Así es que muchísimas gracias. Gracias. Tal vez alguna otra intervención, William. Ya sé que está claro. Ok, perdón. Tengo dos preocupaciones con respecto a lo que escuchaba el presidente de Priester, en el sentido de que no escuché nada de las dos tendencias humanas que se dan cuando se plantean de flujos o cosas por el estilo. Por un lado, el carácter, y pensando en pymes, por un lado el carácter mesiánico, que las pequeñas y microempresas tienden a ver insertarse en algún plan, lo ven como la salvación. Tengo un ejemplo, en que el se utilizó la macadamia y la quiebra, y la gente sufrió bastante, varios pueblos incluso desaparecieron en Turrialba a raíz de eso. Entonces,
le planteo esa situación. Si ese carácter mesiánico no podría ser un problema para los flujos o el encadenamiento. Y la otra, lo opuesto, la resistencia. La resistencia de la gente a aceptar esto porque ya han comido bastante pasto y han sufrido lo suficiente como para creerles que van a salvarlos insertándose en un capitalismo más salvaje. Tendríamos espacio para una última pregunta, si alguien tiene interés. Bueno, y para cumplir con el tiempo que nos dio el doctor Marín, entonces tienen 3 minutos cada ponente para dar sus impresiones. Vamos a sacarlos en la mano. Bueno, contestando y según lo que dijo Ana María, primero que nada el financiamiento y el papel del Estado no puede ser un financiamiento de por sí. A mí me tocó andar notificando todos los montones de proyectos fallidos que hubo en Guanacaste, en cuenta lo de las algodoneras que fueron millonarios. Los bananales que conocen también Carlos fueron pérdidas millonarias que pagamos todos porque fueron financiados por el Banco Nacional. Entonces, en la zona Pacífico Sur no es que no ha habido plata, la plata ha llegado mal llegada. El caso de Copa Global, insisto, hay un papel del Estado como facilitador, y él como facilitador, primero que nada el papel del BID fue muy importante, pero en circunstancias que no podían ser más duras, donde la gente, el nivel educativo era sumamente bajo, se utilizó, por eso insisto, en una herramienta que fue un fideicomiso, que igual hubo un fideicomiso bananero que fue un fracaso. ¿Por qué el fideicomiso palmero fue un éxito? Porque hubo una transferencia tecnológica, porque hubo un mercado que no era nacional, ¿verdad? Que quede muy claro. Y porque hubo un componente humano, tanto donde se asoció una unidad ejecutora que siguió el proyecto por 5 años y un montón de cooperativistas dispuestos a dar lo mejor de ellos. Entonces, un esquema que no es un solo factor, pero en donde se tiene que tomar una capacidad creativa para lo de los mercados, un sistema de financiamiento y un nuevo, porque este caso es viejísimo, porque ese crédito fue en el 87. Entonces, es un sistema de crédito condicionado. Bien, refiriéndome a la primera inquietud de la profesora Botello, en la fase del trato nacional que se inserta en el TLC no permite diferenciar entre empresas nacionales y extranjeras. Si se da privilegio a una empresa, debe darse a las demás, aunque esa sea extranjera. Es una actitud muy válida la suya, entonces, que el papel del Estado como impulsor de las pymes podría verse seriamente afectado, porque cualquier empresa extranjera podría alegar que no se está cumpliendo con la cláusula del trato nacional y exigir o bien que se eliminen los subsidios, los estímulos, etcétera, a las empresas nacionales, o bien, como segunda opción, que se les dé a ellos también. Entonces, eso es un poco riesgoso. En cuanto al carácter mesiánico de los encadenamientos productivos y de la resistencia a la que se refiere el William, bueno, podemos decir que estamos tratando de primero, impulsar una ética empresarial, que las empresas que participen sean pymes, o sean hoteles, sean grandes o pequeñas, actúen éticamente. En primer lugar, hay un proceso de acompañamiento por parte de la universidad, por eso no solo es la primera etapa de investigación, sino que hay una segunda que dura 2 años, que es de capacitación, de inducción, donde la participación de las empresas es voluntaria, donde ha habido un proceso de selección previo con criterios técnicos, de tipo económico, de tipo social, y no estamos pensando que eso sea ni la Romana Canaria, sino que no venga a resolver todos los problemas de la zona, ni tampoco perjudicar a las pymes que participen. En cuanto a la resistencia, pues ya dijimos que el proceso trata de ir creando conciencia de parte de ambos sectores de que la participación es para mutuo beneficio y no para perjuicio, ni para que una parte se aproveche de la otra. Entonces, por eso es que no puede ser simplemente establecer los encadenamientos y ya. Por eso hay, como les decía, una segunda etapa, que es un proyecto de acción social. Bien, muchas gracias.
derivado del proyecto de investigación. Entonces, creemos que esto estamos actuando responsablemente y que no vamos a tratar de crear falsas expectativas. Con respecto a lo que Ana María planteaba en torno al rol del Estado, en el caso concreto de Copeín de ARL, por ejemplo, ha habido un proceso, un proyecto de reconversión productiva, el cual ha sido respaldado por el Sistema Bancario Nacional y el Consejo Nacional de Producción, que ha venido a estimular y pues que en las unidades productivas tradicionalmente dedicadas al café, los productores vayan incorporando cada vez más en sus plantaciones caña india, y además de caña india también editado, la yuca de elefantiles, ¿verdad? Que ese es el nombre que posee esta planta y que también tiene mucha acogida en el mercado externo, ¿verdad? Especialmente en China. Y además también se ha incentivado a los productores para que también fomenten el cultivo de follajes, que también es otro espacio productivo atractivo, especialmente para los compradores en el exterior. Es importante destacar que a manera de detalle, en el año 1982 las exportaciones de esta cooperativa fueron de $72,000 y para el año actual, corte de diciembre del año anterior, fue de $1,400,000. Entonces reflejan pues que ha habido un crecimiento bastante importante a lo largo de sus 25 años de existencia. Alternativas importantes y necesarias, como lo comenté anteriormente, es explorar nuevos nichos de mercado. Es esencial la inversión en investigación para generar y producir nuevas variedades, innovar, y especialmente los chinos están exigiendo cada vez más variedades, por ejemplo, un mayor grosor, a diferencia de lo que comúnmente se les ofrece. Entonces, eso implica un proceso de investigación bastante importante y de inversión, por supuesto. Y por último, también hay interés en incorporar un mayor valor agregado en la producción, especialmente certificar la producción con características orgánicas, ¿verdad? Que eso también a nivel internacional es un plus a cualquier tipo de producto, esencialmente eso. Tiene la palabra el doctor Sánchez. Solo para complementar el asunto este de los encadenamientos productivos. Se mencionó Japón y se mencionó Corea, pero en alguna parte leí, ¿verdad?, que China también está utilizando mucho este sistema de clúster económico que mencionó Ariester, de empresas, de un montón de empresas familiares que hacen cierta parte de un proceso, ¿verdad?, y entre todos ese ingreso es para todas las firmas que participan. Hay una mayor distribución de los ingresos. Aquí en Costa Rica hay clústeres turísticos ya que son exitosos. Uno de ellos es el caso de Monteverde, ¿verdad? Monteverde prácticamente son un montón de pymes que trabajan ahí en la parte turística, y tal vez hasta muy poco, hace pocos años, es que ya empieza a entrar empresas grandes, tal vez transnacionales, pero hasta hace poco. Antes todo ha sido el desarrollo de la comunidad con pequeñas empresas. Y es un clúster que ha funcionado bien.